En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro, que era de los discípulos, le dijo: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Podéis sentaros, hermanos. Esta palabra, unida a la primera lectura que veíamos de Abraham, cómo intercede Abraham ante el Señor por el pueblo de Sodoma y Gomorra, cómo va, digamos, ablandando al Señor un poco, hasta que llega el número 10. Y si hay 10 justos, pues si hay 10 justos, no destruiré Sodoma. Pero es que no había ni 10. No había ni 10, hermanos. Y esta palabra de hoy, de Evangelio, nos dice por qué no había ni 10. Y nos dice por qué tú hoy estás sufriendo seriamente. Y es clara la palabra. Cuando sufrimos, hermanos, es porque no seguimos al Señor. Tú sígueme, le dice a uno, y deja que los muertos entierren a los muertos. Si tú no sigues al Señor, estás muerto. Estás muerto. Es seria la palabra y la llamada del Señor es seria también. No nos la podemos inventar. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he elegido para que deis fruto, dice. Por eso este que dice: «Señor, yo te seguiré a donde vayas». Las zorras tienen madriguera, las aves nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Bueno, en verdad sí la reclinó en un lugar. ¿Dónde reclina la cabeza Jesucristo? En la cruz. En la cruz. Le está diciendo: «¿Tú quieres seguirme de verdad? ¿Hasta donde vaya? ¿Sabes a dónde voy? A la cruz. A la cruz. Yo no soy un pájaro, ni soy una zorra que tiene madriguera y tal. No. Vamos a la cruz. ¿Me quieres seguir? Si te gusta, estupendo. Dale». ¿Por qué te ha llamado el Señor a la iglesia a ti? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué te ha llamado? ¿Para salvarte tú? No, no, para salvarse. No hace falta que te llame la iglesia. Te puede salvar de muchas maneras. ¿Para qué te ha llamado a la iglesia? Para que des fruto. Para que mueras. Muchos creen que el Señor nos llama a no sufrir. El Señor me ha llamado y entonces para no sufrir, para vivir estupendamente, para que todo me vaya bien. ¡Qué mentalidad tan anticristiana! Es todo lo contrario. Te voy a decir una cosa que ojalá te escandalice mucho. El Señor te ha llamado para que sufras. Para que mueras. Porque amar es sufrir. Pero es que cuando uno ama, sufre, sí. Pero es feliz. Quien pierda su vida la encontrará. Esto es un misterio. Y yo no sé si los que estáis aquí lo entendéis. No lo sé. No sé si algún día el Espíritu Santo os lo revelará. Que tú has sido llamado, sígueme.
Qué palabra tan sencilla y cuánto tiene detrás. Has sido llamado a la cruz y a la resurrección, al cielo, hermanos, que es donde está el Señor ahora mismo. Sígueme hasta el cielo, pero pasamos por la cruz. ¿Te parece? ¿Te gusta? No me gusta. Entonces, vete a enterrar a los muertos. Ánimo, hermanos, que el Señor de verdad nos revele internamente la elección y nos revele el amor grande que nos tiene y que ese amor nos vaya haciendo cada vez cristianos, nos vaya haciendo más, no sé, más unidos a Cristo. Tan unidos que podamos ser Cristo en medio de este mundo. Lo que necesita este mundo no son buenos gobernantes, no. No son buenos científicos, no. No son, no sé, buenos administradores, no. Lo que necesita este mundo son cristianos. Lo que necesita este mundo son mártires. Hemos sido llamados al martirio, hermanos. Al martirio. El cristiano, por su bautismo, está llamado a ser mártir. Tú verás si te gusta o si vas a la donde te bautizaron y dices que te borren del libro de bautismo. Pero ese libro de bautismo podemos poner libro de los mártires. Y ahí estás tú en la lista. Que el Señor nos conceda ser cristianos de verdad. Que así sea, hermanos.